Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante. Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy estoy con una estrella, un escritor mexicano que escribió este libro, Los Corruptores, Jorge Cepeda Patterson, y me encantó, tengo que decirle que me encantó su novela, estoy fascinada. Bienvenida al canal N, Jorge. Muchísimas gracias. Música para mis oídos, por supuesto. No, realmente está muy bien. Esta es una historia en la que surge a partir del hallazgo del cadáver de una modelo, actriz, que luego descubrimos que es una matajari de la mafia. Absolutamente. ¿Cómo construyó Los Corruptores y en qué pilares de la historia real de México se afinca esta historia? Bueno, a mí me interesaba hacer una obra de ficción que pudiera dar cuenta de la vida pública tras bambalinas. Es decir, cómo está operando realmente el poder, estos aspectos más antropológicos del poder, ¿no? Y escogí una trama que me diera la coartada para estallar un escándalo en términos políticos que pusiera en movimiento todos estos factores. Y lo ideal fue, muy latinoamericana la historia, una actriz amante de un hombre muy poderoso en el régimen que va acumulando secretos, expedientes recogidos en la cama del ministro. Ajá, el secretario de Gobernación es como un ministro del interior, para entendernos. El brazo derecho del presidente. Que tiene información y que tiene poder. Un Montesinos en sus peores épocas, digamos. Sí. Y Pamela Dos Santos, que es la actriz en cuestión, aparece asesinada. Un periodista, además, encuentra un vínculo entre ella y este ministro, y ahí se destapa una caja de Pandora que, como digo, me permitirá a mí construir en la novela toda una trama completa sobre escándalos políticos en México. Sí, lo que me impresionaba es que al final, cuando uno termina de leer, se da cuenta de que nada es verdad, de que los buenos no son tan buenos, de que los malos no son tan malos y de que las cosas fluyen por unos caminos insospechados en la realidad real, que es la de la política y el poder. Absolutamente. Yo creo que la ficción te da posibilidades de hacer una construcción muchísimo más compleja de la realidad de lo que a veces el periodismo, al que me he dedicado durante décadas, te permite hacer, ¿no? Uh-huh. Porque puedes meterte en la piel, en los sentimientos, en las hormonas, en las gónadas, digamos, de los hombres de poder, hombres y mujeres de poder, y entender cosas que en la crónica periodística fría es muy difícil recuperar. Sí. ¿Cómo se corrompe un general que cuando joven entró valiente y patriótico a la academia militar, ilusionado, y hay un momento en que cede frente a la tentación, ¿no? Es muy fácil hablar de blanco y negro, pero la realidad es mucho más compleja que eso. Ajá. Hay un episodio, no vamos a contar el libro, pero hay un episodio en el que una persona que está aparentemente del lado de la ley, o que está del lado de la ley, le ayuda al Chapo Guzmán a salvar su vida, ¿no? Claro. Para mantener un equilibrio. Y luego capturan al Chapo Guzmán, y no le voy a hacer una entrevista periodística, pero cayó como pedrada en ojo tuerto, como decimos en mi pueblo, esta historia. Lo que pasa es que había una lógica no escrita ya en la política mexicana real, en donde se consideraba al Chapo el jefe del cártel bueno. Blanco, sí. Frente al cártel malo, que eran los Zetas. En el entendido que el primero se dedicaba al trasiego de la droga, y mientras que los segundos se habían derivado en actividades criminales que afectaban ya a la población, extorsiones, secuestros, etcétera. Es un poco un cliché de eso. Pero había agentes, posiciones, funcionarios mexicanos que consideraban que capturar al Chapo significaría darle un espaldarazo al cártel malo que le está disputando regiones completas. El hecho es que esa leyenda cobraba fuerza porque tenía 20 años el Chapo de ser líder, el único capo que nunca caía. Uh-huh. Ahora efectivamente en México resulta que lo han aprendido y bueno, la tesis cae por su propio peso en este momento. Ya, pero en el periódico, en El País de España, decían al día siguiente de la captura del Chapo que es la captura era una buena noticia para el cártel de los Zetas y una mala noticia para México. ¿Usted concuerda? Y hay muchos que lo piensan así. Mira, yo creo que es un golpe mediático fuerte e importante para Peña Nieto, el presidente mexicano. Sí. Pero del otro lado, si no desmontan todo el engranaje que protegía al Chapo, y estamos hablando de militares, policías, funcionarios,
pues se va a sustituir un Chapo por un Martínez y ya está, ¿no? No pasa nada, más allá de que se pone una estrellita en la frente el presidente, ¿no? Bueno, y volviendo a la novela, también hay un elemento lindo de la novela en medio de toda esta barbarie, que es la amistad, por un lado, la de los azules, y un elemento de actualidad inmenso que es los hackers y este tema del espionaje. ¿Tuvo que investigar usted, estudiar para describir también lo que hacen los hackers? Bueno, sí, yo creo que hay un elemento nuevo en todos nuestros países, en la política, que son las redes sociales, ¿no? Sí. Dice un personaje por ahí, el presidente le tiene más miedo a un hashtag negativo, a un Twitter que se haga viral y que lo critica, que a un cuestionamiento por parte de un líder de la oposición. Y yo creo que eso es así desde Obama hasta Berlusconi. Bueno, Berlusconi no sé. Ya es pasado. Y además tiene lo suyito también para preocuparse. Sí, bueno, pues está muy bien, se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar en el Canal N. Un placer estar contigo. Y usted, recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.